Hola chicos, vamos a empezar a ver matrices. Vamos a empezar por responder. ¿Qué son? Aquí está la respuesta. Una matriz es un arreglo bidimensional de elementos. Usualmente estos elementos son números. Yo sé que esa definición puede sonar un poco rara, así que vamos a ver algunos ejemplos para que esto tome sentido. Aquí tenemos dos ejemplos de matrices. Entonces, esto de arreglo bidimensional se refiere a que esto tiene dos dimensiones. Tiene alguna cantidad de renglones y alguna cantidad de columnas. Podríamos decir que las dos dimensiones son alto y ancho. La primera dimensión, M, se refiere a la cantidad de renglones y la segunda se refiere a N, la cantidad de columnas. En esta matriz tengo 1, 2, 3 renglones, entonces M es igual a 3 y también tengo 1, 2, 3, 4 columnas, por lo tanto N va a ser igual a 4. Vamos a fijarnos ahora en esta matriz chiquita. Primero notemos que tiene un único renglón, por lo tanto M es 1 y tiene 2 columnas, por lo tanto N es igual a 2. Ahora, diremos que una matriz es de tamaño M por N cuando tenga M renglones y N columnas. Por ejemplo, esta matriz es de tamaño 3 por 4. Y esta chiquita de aquí abajo es de tamaño 1 por 2. Ahora, seguro se estaban preguntando, ¿qué onda con la anotación? Así que aquí está. Es esta M cursiva de matriz. N por M es el tamaño de las matrices. Y D es el conjunto al que pertenecen las entradas de la matriz o sus coeficientes. Por ejemplo, M1 por 3R se refiere a las matrices de un renglón, tres columnas con coeficientes en los números reales. Un elemento en este conjunto sería, por ejemplo, 1, pi, porque pi es un número real, y raíz de 2. Y esto funciona porque tenemos un renglón, tres columnas y cada uno de los coeficientes que aparecen son números reales. Antes de seguir, quisiera preguntarles, ¿me pueden decir la notación para estos conjuntos de matrices, para A, para B y para C? Y aquí vienen las respuestas. Notemos que la matriz A tiene dos renglones y dos columnas y que sus coeficientes son todos números enteros. Ahora vamos con la matriz B. Primero notamos que tiene dos renglones y cinco columnas. Ahora vamos a fijarnos que las entradas no son números enteros porque ahí tenemos uno en medio. Por lo tanto, sus entradas van a estar en los números racionales. Finalmente, en la matriz C tenemos 6 renglones y una columna y notamos que los coeficientes son números reales. Notemos también que esta matriz C no pertenece a las matrices de 6x1 con entradas en los enteros. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos un coeficiente pi y un coeficiente e y esos números no son enteros, tampoco racionales, son números reales. ¿Qué tal chicos? ¿Se adivinaron? Ya que vimos la notación que utilizamos para el conjunto de matrices de cierto tamaño, vamos a ver qué notación se utiliza para una matriz hablando de sus entradas. Es común referirnos a la matriz A de esta manera. Ponemos entre paréntesis las A minúsculas y con subíndices IJ, ¿ok? Y nos vamos a estar refiriendo a A y J, a la entrada o al coeficiente que está en el renglón I y la columna J. Veamos un ejemplo de esto. Aquí tenemos a la matriz A. Tenemos el renglón 1 y el renglón 2. A su vez tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Si yo quiero saber, por ejemplo, quién es A, 2, 2, pues lo que tengo que hacer es ir al renglón 2, aquí, y luego a la columna 2. Entonces A 2, 2 sería 1. Ahora, ¿qué tal que yo quiero saber quién es A 1, 3? Pues voy al renglón 1 en la columna 3 y voy a obtener que esto es el 7. Si quisiera seguir así con todas las posibles A y J, obtendría esto de aquí. A 1, 1 es renglón 1, columna 1. A 1, 2, renglón 1, columna 2, A 1, 3, renglón 1, columna 3,
A2-1, renglón 2, columna 1, A2-2, renglón 2, columna 2 y A2-3, renglón 2, columna 3. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complicado. La pregunta es, ¿quién es la matriz A dada de la forma A y J con I entre 1 y 3 y J entre 1 y 5? Y A y J igual a 0 si J es diferente de 2, E igual a 1 si J es igual a 2. Les doy unos segundillos para que piensen. Tic toc, tic toc. Si quieren poner pausa e intentar resolverlo, y ya les voy a dar la respuesta. Como el subíndice I corre entre 1 y 3, quiere decir que vamos a tener 3 renglones. A su vez, como el subíndice J corre entre 1 y 5, quiere decir que vamos a tener 5 columnas. Y bueno, ya puse el espacio para 3 renglones y 5 columnas. Ahora, para llenar esta matriz con sus coeficientes, pues tengo que fijarme en esta condición. Vamos a empezar por fijarnos cuando tenemos J diferente de 2 y cuando tenemos J igual a 2. Sabemos que J se refiere a las columnas. Entonces, esta columna de aquí sería J igual a 1, esta de aquí sería J igual a 2, esta J igual a 3, J igual a 4 y finalmente esta sería J igual a 5. Siguiendo las instrucciones, debería de poner 0 en las que tienen J diferente de 2. Entonces aquí sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y finalmente 0, 0, 0. Y aquí el último renglón dice 1 si J igual a 2. Entonces en esta columna donde J es igual a 2 voy a poner 1. Y listo. Y aquí está ya la matriz A, como se vería, escrita más bonita. ¿Qué les pareció este ejemplo? ¿Súper divertido? ¿Lo amaron? ¿Lo odiaron? Y bueno, antes de irnos les dejo una pregunta. Consideren esta matriz A y las preguntas son: ¿quién es A22? ¿Quién es A36? Y A63. ¡Chan, chan, chan, chan! Y si andan de humor, pueden dejar su respuesta en los comentarios. ¡Nos vemos!